¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda desde acá, desde mi casa, Mauricio Lara, el conductor de Ataque Directo. Estamos en la edición número 10, nuestro décimo programa de forma online. Hemos avanzado bastante, hemos traído bastantes noticias y queremos seguir conociendo la realidad de los clubes, qué está pasando, si es que hubo movimiento o no en el fútbol nacional, en distintas categorías, para saber cómo nos afecta eso y todos los pormenores de qué está pasando en el fútbol nacional, ya sea profesional o amateur. Para eso traigo a mi siempre fiel acompañante, ya que se ha hecho costumbre, algo me parece que la gente ahí debe decir que pasa, algo extraño. ¿Por qué tantos programas seguidos? Así que damos la bienvenida a José Ángel, el poeta del relato. ¿Cómo estás por allá en tu casa, poeta? Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a toda la gente. Es que en periodo de pandemia, para responder tu pregunta, en periodo de pandemia salen los verdaderos guerreros y los hombres responsables. Así que aquí estamos con todos los programas para acompañar, y aparte que fue un momento para tirar los dardos porque la gente nos pone más atención. Así que es un buen momento para disparar de buena manera. Recordar a la gente que estamos en Ataque Directo, arroba Ataque Directo. Oye, mamá, tu zona X, arroba redes sociales. Lo decía Mauricio, ha estado poco movido. Hay unas novedades por aquí y por allá. Algunos rumores que lamentablemente no podemos hablar porque no los pudimos ratificar con el Topo Alfa. Pero hay material, hay hartas cositas de que hablar de cara a lo que puede ser el final de esta temporada, aunque no ha empezado. Así es, hay harto movimiento, estamos ahí en la incertidumbre de qué está pasando, serán verdades las noticias que salen o no, porque solo hay rumores, qué está pasando, se mueven, hay algunas noticias que salen a la luz y bueno, vamos a tratar de ir comentando, sabiendo qué pasa con todo eso. El día de hoy, como hemos dicho y hemos publicado en nuestras redes sociales, trajimos un gran invitado para saber qué pasa con la actualidad de este club. Queremos llegar a todos los clubes, al alcance de toda la gente para que se informen. Y para eso trajimos el día de hoy a Germán Moya, director del Club Bellavista La Florida. ¿Cómo está, profe Germán? Hola Mauricio, hola José. Reitero, como lo hice por interno, el agradecimiento de poder estar aquí. Para nosotros es súper importante este aventón y esta exposición en el fondo a través de estos programas que le aportan tanto a la división, así que muchas gracias, muy bien, y espero que ustedes también estén bien. Así es, por el momento estamos bien. Bueno, comentarles que Alexis González, nuestro otro panelista, está un poquito complicado de salud, no es nada grave, así que espero estén recuperándose en su casa, espero que nos esté viendo, así que le mandamos un gran saludo, igual que a nuestros amigos, Profe Tulio, a Gonzalo, a Nicolás, que por ahí nos trajo un gran dato a mitad de semana, lo pudimos ver en nuestras redes sociales, y es que debemos anunciarlo, porque es algo grande, y tenemos un nuevo auspiciador. Comentarle a la gente que estamos en una nueva alianza. Por aquí ya podrán ver que yo tengo mi cajita de comida y vamos ahí a mostrarles un pequeño video de lo que es nuestra nueva alianza con los amigos de China Wok. Así es, siempre comida, siempre hay que comer, y es bastante rico, así que hay más información en nuestras redes sociales, ahí ya la gente va viendo el video de nuestros nuevos amigos, nuestra nueva alianza con los amigos de China Wok. Más adelante ahí en la sección de los auspicios daremos todo en específico, todos los detalles, pero ya le podemos comentar a la gente que sí, tenemos alianza con los amigos de China Wok, y aquí yo le estoy mostrando en pantalla que estoy con mi cajita aquí, mi salsita de soya, mi tenedor, todo listo para después, post programa, comer una rica colación. Poeta, cuéntanos qué se ha movido en la actualidad del fútbol, ya sea profesional, de la categoría. ¿Qué has sabido tú en estos momentos de los movimientos ahí del fútbol? A ver, mira, principalmente lo que mencionaba, en tercera división no ha habido mucho movimiento, y si lo hay, está siendo todo muy hermético. De hecho, información que no voy a mencionar, sí hay movimiento, insisto, porque no he podido ratificar información con mi topo en AMFA, así que lamentablemente no hay mucho que hablar, pero sí hay movimiento, esa es la verdad, hay movimiento, pero insisto, está todo demasiado hermético, tanto porque parece que se estaba filtrando demasiada info para ellos, creo yo, pero todo parece apuntar a que, bueno, como lo he dicho en programas anteriores, como en ANFA no están dispuestos a trabajar entre enero y abril, no habría campeonato, lamentablemente.
porque no darían los tiempos. Sé que son los dirigentes son una manga de flojos que no quieren trabajar, no es una novedad, pero se estarían escudando en lo que pasó con algunos clubes que decían que no podrían solventar un campeonato hasta más allá de diciembre. Yo no soy quien para meterme en el bolsillo ajeno, eso es cierto, y lo he dicho varias veces, pero se escudan en eso para aprovechar la oportunidad de no trabajar más allá de diciembre como están acostumbrados. Si el torneo se atrasa y se juega hasta enero o febrero, vendría siendo como lo mismo, pero bueno, así al menos es lo que está saliendo. Eso es una información completamente preliminar de lo que puedo hablar, y lo otro hay que esperar solamente, insisto, está todo muy hermético. A lo mejor los clubes sí tienen mayor información al respecto, pero al menos para lo que es, entre comillas, para los medios o para los que tratamos de investigar, está todo muy, muy cerrado. Esto en cuanto a tercera división. En primera, ya se está... era un secreto a voces, yo lo dije acá mismo también, que se estaba prácticamente posponiendo el tema del campeonato de primera división, se pospuso. Luego mencioné que había una fecha tentativa para lo que es la quincena de agosto, aparentemente se va a volver a posponer, como también lo dije, y esta información se la agradezco a Mario Moya, un colega de Talca, saludos para él, espero que no haya tenido que salir a comprar de su casa en balsa, porque se anegaron por allá en Talca como 7 más en nivel, pero insisto, va por ahí la línea, está todo muy hermético, está todo demasiado cerrado. Y también dentro de las otras informaciones que uno puede buscar por fuera, también con los contactos que uno ha ido sacando, está todo, insisto, muy cerrado para, parece, sacar solamente un veredicto final y que no se filtre mayor información. Creo que eso es lo que se está planeando en cuanto a la estrategia de trabajo. Al fin, parece que al fin, ya que como medio, no nosotros, sino que ANFA como medio, es un asco en cuanto a la información para los demás, creo que ahora sí estratégicamente están trabajando bien en cuanto a ser herméticos y dar solamente una información final para nosotros. Y me imagino que esa es una de las mejoras que tenemos que ver para este o el próximo año, porque creo que, como dices tú, cómo se maneja la información es un poquito... A ver, para los clubes sí hay un mail, hay reuniones, pero uno se mete a la página, entre comillas, de ANFA y mucha información no hay. O sea, la gente que quiera saber qué pasa con el campeonato, en qué situación están, creo que se ha quedado un poquito atrás en cuanto a la información ANFA. Creo que por ahí podría manejar quizás sus redes sociales de mejor forma, tener una página oficial bien administrada, donde las noticias, la última noticia no sea, por ejemplo, Linares campeón, por así decirlo. Es un ejemplo que por ejemplo, uno se mete y todavía está ahí la noticia, que es algo un poquito antiguo, entonces actualizar un poquito más. Como dices tú, es bueno quizás que estén trabajando más en concreto, y si sale una noticia sea una en concreto y igual para todos, no que sean solo rumores. ¿Y por qué hablamos del fútbol de primera división? Porque obviamente esto nos compete a nosotros, porque ya hemos dicho, el plan de tercera, entre comillas, es muy similar a lo de primera. Entonces, si funciona el de primera, tendría que funcionar el de tercera, y vamos a ir trabajando, entre comillas, de la mano, pero un paso atrás. Y como dice Poeta, si se atrasa lo de primera, obviamente se va a atrasar lo de tercera, y definitivamente con todos estos aplazamientos de 15 días que se están posponiendo, la tercera edición difícilmente se jugaría este año. Y a mi parecer sería lo más, a ver, por así decirlo, para no hacerle tanto daño a los clubes, sería lo mejor para mí, porque le haríamos más daño. Sé que hay algunos que pueden participar, pero independiente de que sea en enero o en febrero, creo que es muy complejo, y lo hemos comentado varias veces. Queremos preguntarle al profesor Germán. Sí, es lo más sensato, Mauricio. Sí, y bueno, con la mayoría de las personas que hemos conversado en el programa han estado de acuerdo, y queremos preguntarle en ese sentido al profe Germán cómo ve esta situación en cuanto a cómo ha trabajado y ha visto a ANFA. Bueno, primero que todo estoy súper de acuerdo en el tema de que el área comunicacional con ANFA tiene una falencia, o quizás, no sé, de repente no le dan tanta importancia a la hora del traspaso de la información, de la actualización de la información, que claramente al final la gente que estamos insertos en esto no informamos a través de ustedes y de las páginas que hacen una labor súper importante, que es comunicar a la gente que está interesada. Debería ser importante para ANFA, porque es importante para los clubes. Ya nosotros generamos cosas a través de la gente que está interesada, que ve noticias nuestras,
que lo siga usted, por ejemplo, por seguir noticias de la categoría, pero claramente debería haber un medio en el fondo que fuese el oficial y que viniera desde dentro con la información totalmente objetiva y puntual. De ahí en adelante, si quieren, los medios empiezan a conversar y generan contenido para desarrollar sus programas, pero debería claramente generarse una instancia acorde a los tiempos de ahora para que se pudiese comunicar, así que estoy súper de acuerdo. Y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, uno pide por mínimo una noticia semanal de saber qué se está haciendo. Por ejemplo, no sé, un enunciado que diga: esta semana estamos viendo qué pasa con los cupos, por así decirlo. A la siguiente estamos viendo el análisis de la gente extranjera, al otro estamos viendo qué pasa con no sé, con el tema de la salud de los jugadores, estamos pendientes, porque lo único que hemos sabido nosotros es que sí, se mandan correos para ver qué está pasando, se están haciendo las cosas bien, pero más allá de eso no hay mucha información, y al final de eso da para la interpretación. O sea, la gente dirá, ¿esconden algo? O muchas veces le estarán dando la razón a lo que dice Poeta, no están trabajando. Y ahí quedan las dudas, obviamente, pero bueno, eso también es interpretación de la gente. Profe, usted, bueno, ¿cómo, entre comillas, ya un poquito más personal, cómo ha estado con todo esto de la pandemia usted y su familia? Sí, bueno, un poquito asustado, personalmente un poquito asustado. Yo tengo un hijo de 3 años y voy a ser papá en un par de meses más, así que estamos a puertas de que se dé el tema del nacimiento cercano a que todavía esté complicado. Entonces, igual estamos complicados y pendientes de los que estamos acá en la casa, de los familiares cercanos. No sé, pues la abuelita de mi señora tiene 99 años, así que si pasa esto, yo creo que ya es inmortal la señora. Entonces, pero asustado, pero con harta esperanza. Paciencia ante todo, es complicado estar en la casa en todo ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito psicológico. Entiendo que la gente que trabaja en el área del fútbol y en el deporte, en realidad somos bastante inquietos por naturaleza, por lo tanto creo que en sí nos afecta un poquito más, y más que de repente el tema de los entrenamientos, que es un punto que cada club, yo entiendo que lo desarrolla a su manera, y un tema psicológico para los muchachos que es complicado llevarlo, porque no es una situación normal. Entonces, para todos es complicado, supongo que para ustedes también, que viven de esto también. Entonces, hay que estar todo el rato viendo de qué manera se puede escapar mentalmente de esto para estar tranquilo y mantener el tiempo de espera de manera provechosa, por lo menos. Sí, es verdad, se ha complicado un poco. Bueno, el mismo Poeta puede comentar que él prácticamente vivía de todo lo que eran transmisiones de partido, que no es un jugador, es un trabajo también externo, pero del fútbol. ¿Cómo has visto esa parte tú, Poeta, para que le comente igual a la gente? A ver, mira, está súper duro, la verdad. Si no eres de un medio formal, hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente es muy difícil mantenerte. De hecho, yo estaba trabajando en una radio web y boleteaba y, pucha, nos cortaron de un momento a otro, nos dijeron vamos a parar indefinidamente y desde ahí, pucha, nada más. Y se acabó. El tema, bueno, la gente sabe con qué club estaba trabajando, estaba en periodo de renovación, todo quedó estancado también. Y es difícil. Es duro, tú lo decías, a veces es más como un trabajo invisible, como que pasa un poco más inadvertido, pero sí, ha sido un poquito duro, sí, la verdad, sí, pero hay gente que lamentablemente está peor y no hay que hacer vista gorda con ello. Uno puede tal vez estar mal, tal vez estar un poco sin trabajo, pero hay gente que sí ha perdido a sus familiares, y eso es culpa de como es un reflejo ANFA de hacer mal las cosas desde las grandes esferas de lo que es el poder. Sí, lo comentamos la semana pasada, el caso de, por ejemplo, yo hablaba con un árbitro que vivía de esto también y quedó ahí a la deriva, gente que está lamentablemente sin ninguna función y quedan ahí sin trabajo. Obviamente hay gente que se mueve, que intenta
seguir con el trabajo por, entre comillas, por amor a un club, porque le llega alguna ayuda, pero no es un contrato oficial. O sea, estamos ahí, como dices, a la deriva y es complicado, pero obviamente no nos podemos quedar en las quejas, sino en que buscar las formas de salir adelante. Les cuento, muchachos, que hay bastante movimiento en las redes sociales. El profe, si es algo que me gusta, es que se mueve bastante la gente de Bellavista, La Florida, y mucha gente comentándole. Les voy a ir leyendo los saludos. Unimunicipal La Florida, gran gestor el señor Germán Moya, que siga creciendo su club en el profesionalismo. Saludos a todos de nuestra parte. Me imagino un club de allá de la comuna, profe. Sí, es un club de los clubes de barrio con mayor tiempo funcionando. Ex equipo de tercera división también. Ah, tienen ahí un buen mentor, por así decirlo, buena participación. Javier sí. Pérez Spech, aguante Bellavista La Florida, como dicen los muchachos, el equipo de la clase obrera. Así es. Marco Antonio, un saludo al gran profesional Germán Moya por el desarrollo del club Bellavista La Florida. Muchas gracias. Acá el profe Mario Alberto González Bustos, que siempre nos ve, le mandamos un saludo al profe Mario, que está trabajando en estos momentos con el Club Real San Joaquín. Maritza Freire Estrada. Le... Mauro. De ahí vamos a hacerle la mención ahí al profe Mario. Le mandamos saludo a Maritza también Freire, que pone saludos. DT Felipe Aravena, saludos a Germán y al Club Bellavista desde Bogotá, Colombia. Miren qué internacional estamos, profe, ¿eh? Sí, nos ven de todos lados, Italia. Sí. No sé. Jorge Antonio Guzmán, saludos Germán y a los que están en el panel, le mandamos un saludo a Jorge. Giovanni Miranda, hola profe, le pone saludos al profesor Germán, un gran profesor. Le mandamos saludos también a Javier Bravo, que pone saludos Germán, a Ignacio Andrés, aguante profesor, un grande. Me imagino que muchos de los jugadores que han tenido en el primer equipo y también en los juveniles. Y aquí quiero detenerme porque hay un gran saludo de un gran hombre que pasó por tercera división y hoy está en el fútbol profesional, en uno de los equipos más interesantes del año pasado, de la segunda división, que dio el paso a la primera B, que es el profesor Claudio Cártenes, preparador físico, que pone grande Germán, sí. Gran dirigente, serio, maduro, responsable y fundador de Bellavista La Florida. Éxito en todo lo que se viene, un gran abrazo. Qué gran estima le tiene ahí el profe Cártenes. Sí, somos amigos de compañeros de universidad de la carrera de educación física y posteriormente un magíster, casi pololo. Un gran profesor, el profe Cártenes, fue uno de los gestores del Ferro, que logró el ascenso porque él estuvo en la pretemporada, luego da su paso a Municipal Santiago, hace una gran temporada y se lo llevan a San Marcos, donde se ha establecido de muy buena forma. Yo he visto a un San Marcos que vuela, tiene un muy buen trabajo, por ahí me dieron su contacto también, así que en algún momento esperamos tenerlo también al profe. Patricio Moya pone sí, grande Bellavista. ¿Sí, poeta, me vas a decir algo? No, quería agregar que el profe sí lo conocí en el Real San Joaquín antes de que fuera a Ferro. Uh-huh. Una máquina, muy buena persona, un excelente profesional. No porque lo conozca, sino que pues, también hay gente que conozco, Martiroses, que son basura, pero él en particular es muy buena persona. Y siempre muy dispuesto, de hecho tuve una entrevista telefónica con él en otra radio, parchando un programa. Excelente disposición, un excelente profesional. Ojalá que haya salido todo bien con San Marcos, porque estaba ahí con el tema de la renovación, iban a haber unos pequeños cambios. No sé, ya no está en San Marcos, Claudio. ¿Sí? No está. No sé, se quedó todo el cuerpo técnico fuera. Bien injusta, como pasa algunas veces, que hicieron todo el esfuerzo durante el año, subieron una campaña excelente, pero no pudieron continuar. Bueno, gran noticia aquí, sí, poeta, se te adelantaron. Vamos a tener que contratar al profe Germán porque está mejor con las noticias que el pulpo poeta que anda picando por todos lados. Yo acepto. No, es que con el profe no hablaba hace tiempo, ha sido dejado, y aparte ese caso que, porque él decía que era por eso, que lo iban a sacar a todos, pero me recuerda mucho a lo que pasó con el Vial, cuando llega el profesionalismo, que llega el bichifuerte de DT y corta a más de medio equipo y trae a su Sandía Escalada. De hecho, en el periodo de corte sale Nicolás Parrera, el Lolo Paiva, Yerko García. Sale una cantidad enorme de jugadores
y lo fichan, trae a sus jugadores calados, y después de que lo oficializan se dan cuenta Fernández Vial que no tenía validada la licencia de DT y termina saliendo y ya te había desarmado el equipo. Entonces es una manera rara como la que trabajan los clubes acá en Chile. Habla de una mala gestión. Bueno, son, no pasa en solo un equipo, pasa en varios. Bueno, son muchos los comentarios el día de hoy, mucha gente comentando. Todos, obviamente, por tiempo no los puedo leer todos, en especial también un amigo que lo está viendo, Leandro Atenas, que está de cumpleaños, así que le mando un gran saludo. Y esto que nos dices tú, poeta, me da el hilo para, bueno, hablar de lo que fue Bellavista La Florida 2019, porque uno diría, a ver, tras su primer año, la gente, porque hay que decirlo, hasta el último partido estuvieron ahí peleando lo que fuese el descenso, salvaron de muy buena forma en un muy buen último partido, pero muchos dirían ya había que echar a todos, había que, por así decirlo, que se fueran, lo que típico, que se fuera el DT, los jugadores, que había que cambiar todo el proceso para este año. Y yo me encontré con una muy buena sorpresa y me gustó bastante que siempre lo dijeron, esto va a ser un proceso, porque al profe Germán lo tuvimos a principios del año 2019, que era un proceso, que querían respetar a los jugadores de la casa, los que habían luchado con el proyecto, y este 2020 también se le daba la continuidad al profe Orellana, a los muchachos. Yo me los topé en un partido de pretemporada, y ahí preguntarle a profe Germán que, bueno, nos comente cómo fue su participación, cómo vio el campeonato en el 2019, y estos aprendizajes para lo que era este año. Ya, bueno, primero agradecer a la gente que está comentando. Como dices tú, regularmente cuando aparecemos en algún lado se divierte la masa de gente, que somos poco pero somos bien participativos. Me nombraste muchas personas que son parte de la historia, nombraste jugadores de la categoría, profesores que han participado, jugadores que han participado, gente que nos sigue, así que fue muy bonito escuchar varios nombres que a veces ya ni hablo con ellos. Respecto a la participación del año pasado, mira, efectivamente yo, bueno, hasta el año pasado participé dirigiendo el club, pero también siendo entrenador de la categoría de proyección, que nosotros tenemos dos categorías en la tarde entrenando, una sub-18 y una sub-23, que es de donde intentamos nutrirnos. Y yo creo que finalmente, no sé, mi ¿cómo se llama? De repente mi poca expertise en el área, no sé, comercial, dirigencial, y mi punto de vista más de profesor y de entrenador, me hace ver las cosas quizás de una manera distinta. Yo no sé si está bien o está mal, ¿ya? Pero es la manera en que yo veo esto. Este club fue creado con varios objetivos, ojalá campeonar y ganar todos los partidos, pero el objetivo principal de este club es principalmente entregar oportunidades. Y me refiero no solamente a los jugadores, sino que a los entrenadores y a toda la gente que participa en esto. Hay hasta, no sé, periodistas que nos colaboran, que ocupan esto como una bonita experiencia para ganar, y ojalá que en el futuro estén en medios mejores y que nosotros digamos, oye, este muchacho estuvo con nosotros. Y lo mismo pasa con los jugadores. O sea, yo, no sé, vi jugar en el mismo UNI, que es la Unión Municipal de la Florida, a Ilan Pelliza, que es de donde lo sacamos. Y lo vi debutar y hacer un gol. Entonces fue súper emocionante ese tipo de cosas para nosotros. O ver gente que llegó con nosotros con 15 años, 16 años, medio perdido en el fondo por algunas cosas, que tenga la oportunidad de poder jugar en esta categoría y empezar a motivarse de nuevo. Para nosotros tiene un plus que es más importante en el fondo que estar peleando y luchando arriba. Por supuesto que eso al final motiva a todo el grupo y genera otra dirección en un club, pero esas son nuestras directrices y las que nosotros les damos más importancia en este ámbito. Es por eso que nosotros creemos harto en la formación que nosotros tenemos. Tenemos un trabajo mancomunado y transversal en las categorías que debería direccionar a que los jugadores que están en nuestras categorías menores tengan más oportunidades. Como te digo, no sé si puede ser la clave para hacerlo bien, pero es nuestra manera de hacerlo. Como tú me decías, y muchos comentaban, chuta, ¿qué pasa? El equipo pierde, van mal, no sé, ¿por qué no hacen cambios? Es una propuesta, es la manera y el modelo que nosotros queremos implantar, y principalmente los jugadores que nosotros queremos presentar para competir. Claramente, y eso es bien sabido y creo que todos lo comentaban entre nosotros también, la inexperiencia también es un punto que a nosotros nos jugó en contra,
¿ya? Pero es parte de nuestra apuesta y es lo que queríamos hacer. Hubo un momento en realidad, Mauricio, y también lo comenté, que yo estaba súper triste en los últimos partidos porque yo ya veía que estábamos fuera y nuestro principal competidor, que era Maipú Unido, se veía más fuerte que nosotros. De hecho, inició la liguilla muy bien, partieron punteros por varias fechas, y nosotros finalmente en el papel competíamos contra ellos. Pero de a poquito, en el fondo, finalmente en algún momento yo dije, pucha, ya, si esta es la apuesta, ¿por qué me voy a...? Si nos vamos con lo que nosotros queremos y lo que nosotros creímos desde el inicio. Y si nos quedamos, vamos a reforzar esto, que es lo que estamos intentando hacer este año. Pero fue crudo, fue difícil mantener la cabeza de los jugadores unida. De verdad, yo estoy súper agradecido, bueno, con el cuerpo técnico y con los jugadores que fueron fuertes mentalmente, que creo que los va a preparar para una instancia mayor y que finalmente es parte de lo que te digo, que es la intencionalidad que tiene este club también. Y es bonito el proyecto porque, a ver, muchas veces, y se habla, somos una familia, y es lo típico que se dice de los camarines, de los equipos, pero es muy distinto decirlo a hacerlo y que también se vea para afuera. Objetivamente yo vi el crecimiento del club porque lo seguí desde que se funcionó, hubo esta función con academia y muchos jugadores que pasaron por ambos clubes y el proyecto, desde que participaban en la Copa Mantahue, de que eran muy jóvenes, como decía usted, que venían de las sub-15, sub-17 y empezaron. Fue bonito ver el proceso y el cambio, la maduración que tuvieron. Quizás no se vio en los resultados, pero sí en jugadores que hoy en día son más responsables, que se expresan mejor, porque el fútbol al final te cambia la vida con profesores que te están formando, y sobre todo en tercera, donde todavía no se termina de formar al joven. O sea, llegan jóvenes que muchas veces recién a los 17, 18 años están empezando un proceso de formación, extrañamente, pero que, a ver, a la larga, en tercera edición te das cuenta que no es tan extraño, que es más normal que pase eso, que te encuentres con ese tipo de jóvenes, con jóvenes totalmente maduros, o sea, jóvenes que lamentablemente, como decía el profe, traen problemas familiares, cosas así, pero se ve un lindo proyecto y yo creo que al final eso da los resultados en los últimos partidos, en que lucharon hasta el final, el último partido lo ganaron cómodamente, entre comillas, fue un bonito partido, un 3-0, que obviamente, a ver, había gente que también decía que qué están celebrando si salvaron el descenso. Sí, pero es un club que apostó de verdad por los jugadores de la casa, y eso yo creo que es un punto muy favorable y muy bonito para que la gente lo sepa, profesor, porque el 90% eran jugadores que venían participando de la Copa, entre comillas, Mantahue o Copa CM Sport, que se participaba años anteriores, profesor. Así es. Sí, yo creo que el 90%. Se suma esto también, que para un jugador que nosotros al inicio de las pruebas y todo, tuvimos conversaciones con varios jugadores para poder integrarlo, y la verdad, difícil convencer también jugadores a un equipo que viene ingresando y que en realidad tampoco tiene las comodidades que nosotros quisiéramos. Yo siempre he sido, como se dice, anti-vendehumo, entonces a veces nos ha perjudicado, yo creo, pero yo creo que es la manera de hacer las cosas, y a veces fue difícil, como entre comillas, negociar, más que con el proyecto deportivo del que tenemos, poder generar un interés por parte de los jugadores, pero además también hay una intencionalidad que efectivamente sea un porcentaje alto de jugadores. Nosotros tenemos varias modalidades para que se desarrolle esto. Por ejemplo, el modelo de juego del primer equipo es transversal a las otras categorías, ¿ya? Y eso está hablado entre los profesores que participan. Los jugadores que participan en las categorías de la tarde, de acuerdo a la evaluación que se le haga, me refiero a lo futbolístico y a lo valórico y a lo que nosotros apuntamos, a cómo queremos que sean los jugadores, van alternando y alternando con el primer equipo, se van mandando dos de cada categoría, tres de cada categoría, para que se vayan teniendo otro roce, y para que vayan, que quizás tengan en algún momento de subir y no sea tanto el problema para conectar y tomar una categoría más arriba. Por eso entonces trabajamos de esta manera y como te digo, creemos esto en esto y de esta la manera es que hemos trabajado siempre.
Y de hecho eso se veía también reflejado en los partidos que jugaba el primer equipo, que todos los muchachos de las series menores estaban en la barra, se sentían muy partícipes del club. Yo creo que era la, bueno, de las mejores instancias cuando estaban ahí todos unidos, porque obviamente se sentían parte del proceso. Poeta ahí que nos pueda comentar, que nosotros lo analizamos bastante el año pasado y estuvimos ahí fecha a fecha viendo lo que pasaba con Bellavista La Florida, que nos comente ahí qué opinas del club de este, que su primera participación el año pasado. A ver, mira, cuando un club rescata la categoría, lo decía el profe, es bueno respetar los procesos. Si bien es cierto, no es un logro para nada, pero tampoco es un fracaso. O sea, analicemos, es tu primer año de participación, y bien lo decía el profe, ellos no fueron vendehumo, no como los dirigentes de ANFA, que te dicen que es la universidad de fútbol, que es mentira, pero no son vendehumo, trabajan de manera real, y me quedó un punto bien marcado que me encantó, que es el trabajo transversal, que me recuerda mucho a lo que hizo el profesor Marcelo Bielsa cuando estuvo acá con las series menores. De hecho, si se acuerdan, cuando venían jugadores que venían, no sé, pues del torneo de Esperanzas de Toulon, etcétera, sabían el modelo táctico y sabían muy bien las funciones. Y eso también queda marcado. Alcancé a ir de incógnito un par de partidos a ver a Bellavista, por motivos obvios, pero y se nota, lo marcabas tú bien también, Mauricio, que era todo muy bien compenetrado, o sea, todos se sentían parte de, y eso te habla muy bien de un trabajo independiente, de que siempre van a ver, como se dice en internet, haters, que van a tratar de, no, que se vayan todos, que esto no sirve, que aquí y allá. Es muy bueno respetar los procesos, porque a esto quiero, después de toda esta vuelta, quiero ir a una pregunta con el profesor, porque hablaba de que el año pasado tuvieron mucha inexperiencia, pero ya ahora tienen todo un año con una camada de jugadores jóvenes para afrontar esta campaña. ¿Cuáles son las aspiraciones del club para esta temporada? Porque el año pasado claramente era tratar de mantener la categoría. Ya, bueno, en términos deportivos, el año pasado, bueno, en realidad siempre fue poder mantener la categoría, pero el primer punto era poder clasificar a la liguilla de ascenso, en realidad, para poder trabajar la segunda parte del campeonato muy tranquilo. No se dio así y fue súper estresante y fue, la verdad, anímicamente fue complicado, todos pensando en esto. Y este año, como dices tú, claro, perdimos mucho quizás, por, no sé, no haber cambiado algunas cosas, y quizás, no sé, si hubiésemos cambiado de la liguilla hacia la fase final, perdón, lo más probable es quizás hubiésemos tenido otros resultados, pero lo que ganamos, como dices tú, es que tenemos una plantilla que se quedó casi el 100% del año pasado, con jugadores que iniciaron con un nivel y terminaron con otro, con un modelo de juego ya súper interiorizado, ya para empezar a potenciarlo más. Y además que creo que de una u otra manera, así como ustedes comentan, así como la gente que ha pasado por este club o ha sabido algo de nosotros, se han hecho siempre buenos comentarios. Entonces este año llegó una camada de jugadores importantes, buenos jugadores de ya de la categoría de tercera división, y se han potenciado y se han llenado con jugadores, como te decía, que el año pasado participaban yendo a ver los partidos, algunos eran utilizados como peloteros también, cortando las entradas, y hoy son jugadores del primer equipo, y es porque se lo han ganado, y saben en el fondo que están ahí, es un trabajo mancomunado. Entonces yo creo que para este año ganamos mucho, y por supuesto que las aspiraciones apuntan a tener una opción para subir a la tercera A. A eso apuntamos, y a eso nos estábamos mentalizando este año, a competir de igual a igual con todos. De hecho, yo pude ver eso reflejado en un muy buen partido amistoso que tuvieron contra el cuadro de Gasparín, donde quizás el resultado fue a la postre algo abultado, pero para los que estuvimos ahí sabemos que el primer equipo, entre comillas, estuvo muy parejo contra un equipo ya con años de experiencia en la categoría. Yo vi un muy buen juego. Obviamente, lo que sí les dije a los muchachos, y se los critiqué personalmente, que el estado físico todavía no es para un jugador, entre comillas, que quiere ser profesional o aspira a eso. El caso de ese mismo día, yo vi a, bueno, Payán, que estaba un poquito ahí, entre comillas, sobrepeso. El caso de el volante de contención que tenía, que tuvo
tampoco que salir al cambio porque estaba un poquito ahogado, pero obviamente son temas que se pueden ir mejorando, y de hecho todo este proceso que estamos pasando le puede ayudar a los jugadores para pensar mucho, para cuestionarse algunas cosas y para seguir trabajando, y eso es bueno porque vemos que, entre comillas, el club va hacia arriba trabajando unidos, van todos juntos desde lo que son la barra, los directivos, el cuerpo técnico y los profesores. Mandarle buenos saludos a toda la gente que sigue comentando, David Salas por acá que manda saludos al profe, Ignacio Vera, a Alejandro Romo ahí que lo tengo en las redes sociales también, que siempre está atento al programa. Le mandamos saludos al Nico que está desde el trabajo viéndonos, ahí debe estar comiéndose algo sano el hombre, que es bueno para la comida también. Ahí a Ana Alexandre, a Patricio Moya, a Juan Antonio Leiva, mucha gente, le agradecemos a todos los que están comentando ahí en las redes sociales, que están interactuando, mandándole saludos al profe. Vega Rodríguez también, todos mandando saludos al Club Bellavista y al profe Germán. Nos vamos a tomar un tiempecito pequeño para mandarles saludos a nuestros amigos y a nuestros auspiciadores, y aquí ahí mi amigo Fakir, nuestro Pato Fred, nuestra voz en off, nos va a ayudar dándole saludos primeramente a nuestros amigos de Ñuble Print, que son los que nos entregan estos entretenidos llaveritos, por acá lo pueden ver, que tenemos de ataque directo, también tenemos tacitas, lamentablemente se nos quedaron en el set, en el estudio, no hemos podido ir a buscarlas, pero le mandamos un gran saludo ahí a Eduardo Asensio, que sigue trabajando allá desde la región allá en Chillán, están ubicados, pero pueden interactuar con todo el país, en todo Chile, pueden buscarlo a través de sus redes sociales, @NublePrint, hacer sus pedidos de tazas, llaveros, portamaus, tienen un set de cosas, todo estampado del equipo favorito que a ti más te guste, desde la primera división hasta la tercera, incluso si puedes hacer un pedido especial también de equipos internacionales. Recuerda buscarlo en sus redes sociales, @NublePrint, o al +569-6692-7829, +569-6860-2621. Le mandamos saludos a nuestro amigo Josman. Gonzalo se contactó con él en la semana, dice que está todo bien, gracias a Dios, en su familia, su pequeño bebé que había nacido hace poco, también se encuentra bien, sigue trabajando ahí dentro de lo que puede, tiene su permiso especial haciendo sus cortes de pelo, su barbería, así que le mandamos un gran saludo a nuestro amigo de Josman Barber Shop. Pueden buscarlo @ en Instagram de Josman Barber Shop para contactarlo, pedirle algún consejito o coordinar alguna visita para corte de cabello. Recordar que él tiene su salvoconducto al día. Le mandamos saludos a los amigos de Fede Chile, las federaciones de hinchadas europeas que tienen sus propias comunidades de equipos. Deben ser los más felices en esta pandemia, entre comillas, porque hay fútbol internacional. Se están moviendo los mercados, incluso vemos traspasos ahí. Hoy día jugó el Inter de Alexis Sánchez, que anotó, bueno, por los chilenos. Así que un gran saludo a todos los amigos de Fede Chile. Y recuerda que si quieres ser parte de algún equipo internacional de forma de hincha o incluso jugar por este equipo, debes buscar en @FedeChile en Instagram. Ahí te puedes contactar, buscar los distintos equipos al que quieres ser partícipe. Yo, obviamente, por ejemplo, soy parte de Real Madrid Fan Club de Chile. Soy parte de ahí de los Galácticos. Así que le mando un gran saludo a todos los amigos de Fede Chile. Recuerda que en esta pandemia, si quieres la mejor agua, obviamente agua purificada, tienes que buscar a los amigos de Agua Antu. Debes buscarlos ahí en @AguaAntu en Instagram, visitar sus redes sociales y recordar que ahí está su número de contacto. Puedes pedir tu bidón y tu dispensador para llevar el agua totalmente purificada en estos momentos a tu casa. Recuerda que debes empezar a tomar esta agua, probarla, porque es bastante buena, te va a hacer bien para tu salud. Y qué mejor que te la lleven directamente a tu casa. Están tomando todas las medidas correspondientes para a esta pandemia. Así que ahí están las redes sociales, están los contactos en Facebook, en Instagram o también directamente al WhatsApp para pedir tu bidón y tu dispensador, los amigos de Aqua Antu. Le mandamos saludos también a los amigos de Corul Indumentaria Deportiva. Lo mejor en implementación deportiva, ya sea camisetas, shorts, medias para implementar a tu equipo, está en Corul, @Corul en Instagram. Pueden buscarlos también en Facebook y ahí contactar, cotizar todo lo de implementación deportiva que quieras para vestir a tu equipo ya cuando esté haya pasado la pandemia. Así que ya pueden empezar a prepararse, ver su set de camisetas, ahí consultar, ver sus redes sociales, las fotos de todo lo que nos traen los amigos de Corur Indumentaria Deportiva. Ya sabemos que hace frío, así que los amigos de Bazar Cafetero son los ideales para también visitar en esta pandemia, porque en @Bazar Cafetero, ya sea en Instagram o en Facebook como Bazar Cafetero,
puedes buscar el mejor café, algo totalmente fuera de lo normal, es un café totalmente distinto, distintos aromas, distintos sabores, es lo que nos traen los amigos de Bazar Cafetero. Recuerda buscarlos en arroba Bazar Cafetero, cotizar y consultar ahí con los amigos para ver lo entretenido y rico que nos traen del café. Planeta 7 tiene lo mejor en implementación deportiva, así que también visítalos en sus redes sociales, arroba Planeta 7 en Instagram, para armar tu kit deportivo en tu casa. Ahí puedes armar tu propio gimnasio o distintos implementos. Tienen balones, tienen patines, tienen barras, barraceta, mancuernas, de todo tipo para hacer tu propio gimnasio en casa y entrenar esta pandemia. Recuerda, arroba Planeta 7 y ahí busca lo mejor de nuestros amigos. Lo mejor en camisetas del fútbol internacional está en Food Shop. Y recuerda que están con un gran sorteo en sus redes sociales, arroba Food Shop. Y puedes buscar ahí, están sorteando una tarjeta de estas que vienen en el FIFA con la valorización de Ronaldo el Fenómeno. Y también puedes cotizar por tu camiseta. Mira, ahí estamos viendo la del Flamengo. Tienen de fútbol internacional, de todos los equipos, la mejor calidad en cuanto a los amigos de Food Shop. Recuerda de buscarlos en arroba Food Shop y también enterarte de noticias internacionales del fútbol europeo. Le mandamos un saludo también a los amigos de FoodConnect, que son una red social que está como aplicación en iOS o Android, y puedes buscarla, interactuar con esta aplicación, incluso crear tu propio perfil en el que puedes subir fotos, puedes subir tu spot, tu video. Es como tu propio Facebook, pero de fútbol. Puedes buscarlo ahí en FoodConnect, o también buscar sus redes sociales, seguir Marcador en vivo, o enterarte de todas las noticias del último minuto del fútbol nacional e internacional. Así que le mandamos un gran saludo a todos los amigos que participan en FoodConnect. Y bueno, como lo habíamos anunciado al principio del programa, tenemos una nueva alianza, y es con los amigos de China Walk. Así es, los amigos de China Walk, que están trabajando, están repartiendo, están haciendo delivery. Puedes buscarlo ya sea en sus redes sociales, arroba ChinaWalk, arroba ChinaWalk La Florida, que son los que nos envían aquí, miren, estas cajitas. Yo acá tengo mi colación lista para después del programa de la radio. Ellos están funcionando, nos mandan esta comida, hicimos esta alianza nuevamente, así que recuerda siempre ahí contactarte con los amigos de China Walk. Puedes buscarlos en Instagram para ya empezar a seguir sus redes sociales, arroba China Walk, o oficialmente arroba China Walk La Florida, que por ejemplo hizo la entrega de la cajita ahí que está nuestra compañera Carla, la profe Carla de Ataque Directo. Ya desgustó ahí su comida china, hicieron la entrega ahí. Todo gentileza, bueno, de nuestro amigo Nicolás, que se formó esta nueva alianza que tenemos con los amigos de China Walk. Recuerden que están trabajando en Conce, con 3 locales, en La Serena, y acá en Santiago están trabajando con un local en Maipú, un local en Santiago Centro, un local en Patronato, otro en Parque Arauco, y otro en Plaza Vespucio. Así que recuerden, ahí en las redes sociales están los números de contacto para que los vayan a visitar a los amigos de China Walk. Vayan a hacer sus pedidos, sus deliveries. Están trabajando todo con las medidas de sanitización. Recuerda, mira, acá tengo mi cajita, la soya, mi tenedor. Todo listo para post-programa degustar todo lo que es la comida china que nos mandó toda gentileza de nuestro amigo Nicolás Valenzuela, que hizo la gran gestión. Así que recuerda, al más 569-65-31-43-13 puedes hacer tu pedido de comida china, que son los amigos de Mall Plaza Vespucio. Así que le mandamos un gran saludo a todos nuestros auspiciadores que se siguen ampliando ahí, así que le agradecemos por esta rica comida china también a los amigos de China Walk. Bueno, ahora comentar y preguntarle al profe Germán que nos comente un poquito cómo se encuentra el plantel y el cuerpo técnico de los muchachos de Bellavista en estos momentos. Bueno, nosotros hemos intentado ir adaptándonos a lo que ellos están realizando actualmente. El otro día hablaba con Andrés Sarmiento. Y conversábamos algunas situaciones que al final generan problemas en los clubes, que de repente no es la plata, no es la salud, sino que son el tema, ¿cómo se llama?, del día a día, del trabajo, el tema laboral. Entonces es complicado porque algunos, por ejemplo nosotros, el primer equipo entrena en la mañana,
¿ya? Entonces los muchachos se han tenido que acomodar a eso, se buscan pegas en el fondo que puedan acomodar a su entrenamiento, y de repente este tipo de pegas ante estas situaciones son las que se ven más afectadas. Entonces algunos han tenido que cambiar de trabajo, algunos han tenido que iniciar emprendimiento. Entonces, de repente hacer algo tan estricto como pensando exclusivamente en los entrenamientos se hace un poco complicado. Además que está la situación de los entrenadores también, que tienen su horario. Entonces, se está manejando con rutinas que se les va haciendo de manera mensual. Los jugadores tienen que realizar y enviar un registro de lo que van realizando. Pero en realidad principalmente nos hemos preocupado harto de la parte humana, de la situación psicológica en la que están los muchachos, y me refiero a las tres categorías también, gracias al profesor Franco, que es uno de los profesores de la categoría de la tarde. Tenemos la posibilidad de tener una asesoría con una psicóloga, que nos va a hacer algún tipo de coaching o asesoría a los grupos para poder diagnosticar o hacer algún tipo de apoyo a ellos. Ella es, ¿cómo se llama?, docente de cátedra de INAF también, así que es de muy buen nivel. Pero principalmente, más que el tema físico, que por supuesto que es importante, estamos igual viendo las situaciones que tienen más que ver con la cabeza de los muchachos, y esperando que se mate. Siga nomás, profe. Sí, terminé. Yo estaba haciendo. Igual es que justo no está. La voz en off no estaba avisando. Me retaron, por eso me quedé callado. Sí, y es bastante difícil. Yo he conversado con varios jugadores el tema, que al final lo que termina siendo lo más complejo es la parte psicológica. Porque vienen los bajones, la desmotivación, el tema también de algunos que tienen sus estudios involucrados, sus trabajos. Algunos que son padres y tienen que primero preocuparse de esa situación que de estar entrenando, y es totalmente complejo. No sé si, Poeta, también tienes ahí algo que aportar, y cómo has visto cómo está funcionando en este caso Bellavista. A ver, mira, es que lo decía anteriormente, el Bellavista nos está dando la idea, y pucha, ojalá que lo expliquen muchos más, que tienen una idea clara y una línea de trabajo muy clara. No solamente hablando desde el tema táctico que se mencionaba con el tema del trabajo transversal, sino también con la línea de la consideración sobre todas las lamentables falencias que tiene tanto la tercera B como la tercera A. Entonces me habla de un trabajo serio que debería tener sus réditos este año. Yo solamente puedo analizar eso, que deberían tener sus réditos en base al trabajo, a la constancia y a la buena manera que también están tratando con sus jugadores, con sus staff técnicos y otros, por supuesto. Y en base a los entrenamientos, quería hacer una, no es una promoción para nada, solo un punto positivo, que al menos yo lo encontré muy bueno, que la Pintana Unida está haciendo sesiones de entrenamiento junto con sus jugadores, pero también abierta para todos, que lo encontré una buena iniciativa para la gente que quiera pasar la cuarentena y quiera entrenar al nivel de lo que es un equipo de tercera división, que también está apostando a más, como el caso del equipo de nuestro invitado. Sería bueno darle una vuelta y también preguntarle, en base a lo mismo, si han considerado, ya que lo hablábamos anteriormente también, que el material de todo tipo en ANFA es escaso, si han considerado ustedes, que se mueven harto en las redes sociales, brindar este tipo de cosas, ya sea de entrenamientos o tal vez, no sé, como lo han hecho otros equipos, la selección de películas de, no sé, de un jugador, del mismo profesor, de tal vez la selección musical de alguien, no sé si ver ese tipo de movimiento, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero es atractivo. Sí, no, me parece excelente la idea de, en el fondo es como un entrenamiento apuntado a los jugadores, pero que sea abierto a la comunidad. Y me parece una excelente idea. Vamos a evaluarlo y vamos a ver si se puede gestionar, porque para nosotros es súper importante, además de todo, de lo que tú nos has tirado hartas flores, que lo agradezco,
que el proyecto para que se pueda desarrollar tiene que tener y generarse en todos los pilares, y uno de esos, en donde hemos estado más cojos desde que iniciamos, es que este proyecto fue pensado en representar a la comuna donde nosotros iniciamos este proyecto, que es de La Florida. Nosotros ni siquiera jugamos en la comuna de La Florida. No hay tanta gente de la comuna de La Florida que sabe que hay un equipo en tercera división jugando y compitiendo y representándolo. Entonces, nosotros hemos hecho cosas que tienen que ver más con la conexión de la gente, que nos siga conociendo. Se han hecho contactos en vivo a través de una persona que como que lidera esto, para ir conociendo a nuestras estrellas, a nuestros jugadores, ¿ya? Pero claramente hay que seguir generando instancias para que masifiquemos esto, para que sepan qué hacen los jugadores. Entonces me parece una excelente alternativa poder a través de eso generar motivación en los jugadores y dar a conocernos más. Así que por ahí va también el tema de que nosotros tenemos que mejorar de alguna manera, crear estrategias para eso también. Y al final es como la conclusión que, entre comillas, ya empiezan a sacar muchos clubes, que dentro de todas estas dificultades empiezan a aparecer las oportunidades. Si ya no se puede jugar o se ve muy lejana esa opción, lo ideal es comenzar a buscar ideas para este 2020, no sea, entre comillas, un año perdido, donde sí se puedan generar cosas, que los muchachos se den a conocer, que generen un cambio también de mentalidad, físico, dentro de lo que se pueda, porque es muy difícil. Por ejemplo, ahí el profe Claudio Cárteles nos está viendo. Está, por ejemplo, el caso que se dio a conocer, y se vio en todo el mundo, el caso del Kun Agüero, que dijo que se lesionó porque obviamente los entrenamientos en casa son totalmente distintos a lo que es en la cancha. Y también hay que tener mucho ojo con lo que, con la noticia que nos das de La Pintana. Encuentro que es una buena iniciativa, pero también hay que dejar en consideración de que no son entrenamientos realizados para ellos, no es para cualquier tipo de gente, y obviamente todo lo que se haga tiene que ser con total responsabilidad. Porque yo, por ejemplo, y como preparador físico, y lo he visto mucho, hay gente que, claro, comparte rutinas, pero tampoco es para todo el tipo de personas, o tú no sabes si la persona está al 100% físicamente para hacerlo. Entonces hay cosas que, por ejemplo, como dice Poeta, el tema de las secciones para ser conocidos, una entrevista, son cosas que se mueven bastante, pero hay cosas con las que hay que tener un poquito de ojo, y es una buena iniciativa, pero obviamente siempre bien llevada. Profe, yo le quería preguntar, ¿cuál es el mejor recuerdo con el que se queda usted del 2019? ¿Algún viaje, algún gol que sienta que hay ahí, que pueda contarlo a todos? Uy, experiencias bonitas del año pasado todas, aunque la sufrimos y la pasamos mal, como te digo, la experiencia de estar en la categoría para nosotros es un honor. Yo lo dije modestamente y humildemente cuando me tocó hablar en la primera reunión de ANFA, que para nosotros era un honor estar con equipos que tienen muchos años, pero no sé, que principalmente para mí las mejores experiencias son las que veo que jugadores que yo conocía de antes, como te decía, que pensé que quizás si nosotros no lo hubiésemos traído para acá, hubiesen seguido su vida, que a lo mejor estaba pensado en lo profesional, que no tiene nada de malo tampoco, pero si hubiesen perdido de estas experiencias que fueron tan ricas para nosotros. Los viajes, jugar en el estadio donde juega Ovalle, para nosotros fue una experiencia muy bonita, hacer el calentamiento en un lugar subterráneo, que yo creo que muy pocos de los jugadores que nosotros teníamos lo habían hecho, jugar con tanta gente, pero no sé, en el ámbito de goles, por ejemplo, o de situaciones de los partidos, yo me quedo y no generalmente en esos últimos años, esos últimos días que me tocó ir a dormir pensando en esto, me recuerdo el, no sé si último o penúltimo partido que nos tocó jugar contra Curacaví, que ya estaba el tema del estallido social, claro, ya estaba el tema del estallido social, no pudimos jugar en la fecha, nosotros teníamos problemas. Ahí peleamos con don Gerardo, que es quien organiza esto, que uno decía una cosa. Entonces al final jugamos un día, creo que día miércoles, en el estadio donde ellos hacen de local, y fue como a las, creo que a las 11, 12 de la tarde, mucho calor, la gente que estaba viendo el partido era yo, Bruno, que es un jugador del equipo Proyección, y bueno, me acuerdo que en la otra banda está France Sepúlveda, que jugaba para ese equipo,
Y íbamos perdiendo, no recuerdo si 5-3 o 5-2, y con eso ya nos íbamos para la casa, o sea, y era fome porque empezamos mucho y generamos mucho revuelo para generar en torno a jugadores, y ver esa situación en que estábamos muy lejos, sin nadie, y yo estaba ahí fondo viendo una situación que se nos estaba yendo de las manos. Y que a punta de los jugadores, yo insisto, el agradecimiento a la gente que participó, al plantel que se mantuvo y creyendo en esto, siendo que quizás desde afuera les dicen otras cosas, como dices tú, pero se mantuvieron, y en ese momento creo que fue el mayor cantidad de aprendizaje mental y psicológicamente para ellos, que ellos pudieron desarrollar, que dimos vuelta a esa serie y nos dio la oportunidad para jugar el último partido y tener y jugar a disposición de nosotros esa instancia. Me acuerdo de los goles de Ilan, de Matías Ñencupil, del David Muñoz, que bueno, tú lo conoces a David Muñoz, que hizo una temporada de mucho esfuerzo, le costó echarla adentro, que al final es parte importante de lo que él tiene que hacer en su función, y en ese partido fue clave. Entonces me fui muy contento, muy orgulloso de los muchachos y lo que presentaron al final, que dio a que nos pudiésemos mantener. Yo creo que ese, y nosotros lo hablamos, fue el partido clave de Bellavista, con el que se dieron cuenta de que podían hacer las cosas hasta el final bien, de que las hicieron bien, de que independiente de los resultados y la instancia que estaban peleando, se entendía que era un equipo nuevo y que, como dice usted, el año 2019 fue un año totalmente de aprendizaje y aprendizajes buenos, donde hubieron muchas cosas bonitas, el paso de jugadores, jugadores que van a seguir. Ojalá que la categoría les dé un par de años más para que puedan seguir ahí jugando juntos, de que, como dice usted, no hayan elegido, entre comillas, solo trabajar, y que se les haya dado la oportunidad de vivir, entre comillas, como vive un futbolista, de entrenar todos los días, de compartir con jugadores, cuerpo técnico, de seguir aprendiendo. Es uno de los procesos, al final, lo que se disfruta, lo más lindo de estar y de ser parte de un equipo. Sí, así es. Así que, bueno, como te decía, yo estoy súper agradecido de todo, de lo que se hizo, de lo que se desarrolló, creyendo fiel en las personas que trabajan en esto, que yo también estoy muy agradecido, el profe Jorge, el profe Francisco, el profe Eduardo, el profe Bastián, el profe Joaquín, son varios en torno al cuerpo técnico que se mantuvieron creyendo en esto y creyendo en la forma de hacer las cosas, como te digo. Lo de Jorge es una apuesta bastante agresiva que claro, a veces no significaba llevarnos varios goles para la casa, pero finalmente es parte de la apuesta que nosotros creemos en él, y se desarrolló tal cual en este partido que estoy diciendo. O sea, nos hicieron 5 goles, nosotros hicimos 7, sí. Pero es parte de lo que intentamos mostrar. Por supuesto que Jorge y su cuerpo técnico trabajan en cómo se llama, en hacer un feedback para el próximo año, pero es una apuesta que creo que es interesante y que de repente no se ve por los resultados que tuvimos. Así es. Bueno, muchachos, ya vamos llegando un poquito al final del programa. Antes quería hacer dos menciones de dejarle las últimas palabras y despedirlos. La primera es para el profesor Mario González y su página Analistas Chile. Agradecerle porque a mitad de semana, bueno, me hicieron un video. Y darle el dato a todos los jugadores de ahí de tercera edición que si quieren armar su video o incluso hacer un análisis de fútbol, de jugadas de distintos tipos, pueden buscarlo ahí en sus redes sociales al profe Mario González, @Mario González, y también en @analistaschiles, o buscarlos en Facebook, contactarlos a él, o me pueden pedir el contacto a mí para ver su algún video que les gustara con recopilación de jugadas. Hacen un muy buen trabajo, muy profesional, así que agradecerle. Lo otro es una noticia. Para el día sábado, a las 22 horas, vamos a comenzar con un nuevo programa, un nuevo formato, Ataque Directo Late, que vamos a tener invitados, como lo habíamos publicado en las redes sociales, jugadores que ya cumplieron el límite de edad fuera de los 25 años, para saber qué están haciendo, qué les ha entregado el retiro, su paso por tercera división, jugadores jóvenes, que entre comillas decimos que están retirados. Así que los invitamos a participar el día sábado también de Ataque Directo Late, una nueva sección para ir conociendo un poquito más de los jugadores. Así que bueno, agradecer, poeta, por tu participación el día de hoy, por tus datitos, todo lo que nos trajiste sobre lo que se mueve en el fútbol nacional en las distintas categorías. Bueno, gracias a ti por permitirme estar acá otra vez.
sé que te vas a encontrar de nuevo ahí, que esté todos los programas. Agradecer también a nuestro invitado una buena conversación, pero que, me quedé con una pregunta, no quiero dejarla fuera del tintero. El tema de ya que usted habló el tema del equipo con proyección, con jugadores muy jóvenes, ¿qué opina usted sobre esta posibilidad de que tal vez se pueda extender o tal vez eliminar en unos cuantos cupos el límite de edad? ¿Si le parece bien o no para la categoría? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que limitar en cierto modo, que yo creo que debería, al final es como el tema de los extranjeros. Yo creo que se pide a gritos que se genere, porque se pierden muchos jugadores que pueden generar un continuo deportivo. Pero yo creo que, pucha, tengo fe que en algún momento se va a generar esa presión que se hace porque se haga, tal cual el tema de los jugadores extranjeros. Y claro, debería ser progresivo, no sé, generar un año más y después el otro año y así, pero estoy totalmente de acuerdo a que se extienda los años para poder participar. Perfecto. Sería bueno entonces. Profe, sí, a prueba. La cuestión sí. Del límite de edad, no, que no se confunda. Sí. Sí, porque la gente es muy quisquillosa, pues. Ya para cerrar ahora sí. Un par de saludos. El primero para Fabián Bustos, ex La Pintana, actual de Rodelindo Román, que su hijo Baltasar nació durante la semana y nació sanito. Así que un fuerte abrazo y saludo para él. También para Eliseo Bustamante, arquero de La Granja, que no está muy bien de salud. También un fuerte abrazo y que esté bien, se ha sentido bien, al menos eso me dijo. Pero igual que todo salga bien, porque es bastante complicado. Para la gente que no sabe, Eliseo es padre de un pequeño, estaba trabajando, así que la situación estaba un poco complicada, así que un fuerte saludo y un abrazo para él y en general a toda la gente de la tercera división, y también a Byron Saavedra, jugador de Coquimbo, que siempre me está deseando que juguemos Ludo. Señor, estoy haciendo programas y artículos deportivos, pero no, vamos a jugar bien pronto, así que un saludo para él y un abrazo para todos. Muchas gracias por estar una semana más viendo este programa en una grata conversación. Así es, muchas gracias, poeta. Agradecer al profe Germán. Bueno, yo se lo dije en interno y le pedí las disculpas correspondientes porque esta invitación había quedado pendiente del año pasado. Justo era la última fecha y estábamos en ese momento con el equipo finalista y al final después se postergó, se nos olvidó, pero ha sido un tremendo agrado tenerlo el día de hoy, profesor Germán. Ya, no, bueno, que quizás yo también te dije disculpa por la insistencia, pero también es parte de mi ADN, que es parte del ADN del club también, que somos súper hinchadores. Insistimos hasta que poder estar acá, porque como te decía anteriormente, para nosotros es una plataforma importante. Nosotros generamos con esto material para dar a conocer más, y hacerlo de esta manera es importante. Qué bueno, insisto, que se den estas instancias de prensa deportiva de la categoría. No saben lo mucho que se agradece que se realicen. Así que yo, por mi parte, hago un llamado a que toda la gente que escuche prefiera los productos que ustedes promocionan, porque son finalmente los que hacen válido que esto se realice. Y si a ustedes les va bien, la categoría se muestra más. Y si la categoría se muestra más, a nosotros nos genera otras cosas que tienen que ver con, que, no sé, sumar más auspiciadores, sumar gente que nos vea. Entonces, de verdad, se agradece. Ojalá que vayan todos a China Walk y consuman todo y dejen el negocio pelado. Profesor, como dicen por ahí, usted lo entendió todo. Así que muchas, sí, muchas gracias. Agradecer a el poeta ya está pidiendo camiseta. Quiere camiseta de regalo. Ya, vamos a generar una, pero nosotros tenemos un problema, que las de este año están atrapadas. Ya. Están, pero vamos a tener que coordinar. No, ya, me comprometo aquí ante ustedes para poder hacer la entrega, para que la muestren y todo, así que no me puedo echar para atrás. Ya, vamos a tener las camisetas ahí entonces,
Ya, gentileza del profe Germán para tener de todos los equipos para ir conexionando. Agradecemos a toda la gente entonces que comentó el día de hoy, que saludó, que es parte de esta gran familia de Bellavista, La Florida. Recordar y reiterar nuestros saludos a los amigos de China Web, nuestra nueva alianza. Saludar a toda la gente. Recordar que el próximo miércoles vamos a tener un gran invitado. Vamos a coordinar y concretar toda la visita del profe Claudio Quintiliani, que va a estar partícipe el día miércoles de la próxima semana. Así que un gran saludo a toda la gente que nos vio. Que estén atentos a las redes sociales, vamos a ir subiendo. Y recuerden, el día sábado a las 22 horas, Ataque Directo Late, una nueva sección para ir conociendo a los jugadores que ya salieron de la categoría. Un gran abrazo a toda la gente que nos vio, a toda la gente de Bellavista, La Florida. Un gran abrazo y que sea gol. Chau, chau.